¿Considera la Junta de Castilla y León que puede calificarse como rigurosa la forma de anunciar la desescalada? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arizketa. Pues he de decirle que sí, sin duda. Sin duda, cuando uno el viernes se reúne previamente con los sectores afectados, les comenta cuáles van a ser los criterios, cuáles van a ser los escalones, que va a haber cada dos semanas, que vamos a bajar todos los niveles. Lo anuncia el lunes después del Consejo de Gobierno, dice que cuando estemos en el entorno del 35% comenzará a relajarse las medidas, después cuando estemos al 25% a las provincias, se mantiene, se informa de que se van a pasar todos los niveles, se informa también de que esto probablemente va a ocurrir el lunes, cuando después, al día siguiente, un consejero dice que esto va a ocurrir el lunes, cuando al día siguiente el presidente de la Junta vuelve a reiterar cuáles son los criterios y se dice que probablemente el lunes, cuando estemos en el entorno del 35% que estábamos, se va a producir este inicio de desescalada, cuando el día siguiente yo mismo vuelvo a reiterar los mismos criterios y ya, oh sorpresa, en el colmo de nuestra irregularidad, el lunes, con el 35, se inicia la desescalada. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidente. Mal está que le mienta usted a todo el mundo, señor Igea, pero que lo haga en serie parlamentaria es desde luego una auténtica desafachatez. Es sencillamente imposible ser riguroso en la forma de anunciarlo si tras esos anuncios no está el aval de una gestión rigurosa, seria y eficiente. Detrás de sus caóticas formas, el reflejo de la imagen que nos devuelve el espejo de su gestión es implacable. Un vicepresidente impregnado de una gestión soberbia. A las órdenes de un presidente indolente. No lo digo yo, señor Igea. Veamos el reflejo de su imagen en el espejo. Les voy a parafrasear a todos ustedes. Sí, día 26 de febrero. Usted se reúne con los hosteleros, comerciantes, pinta feo como cada siempre que usted se reúne con alguien. Al día siguiente, el señor Mañueco sale y en una reflexión de elevado pensamiento, como la que nos acostumbra, nos dice, ojo, después del sábado viene el domingo y del domingo el lunes. Y el lunes será lunes. Y el lunes llegó. ¿Y sabe lo que dijo el presidente de la Federación de Hostelería después de leer sus medidas? Igea nos mintió. Nos informó del criterio del 25% en las UCIs y como si de un juego de malabares se tratara, hoy es el 35%. Al día siguiente, Suárez Quiñones afirma que las restricciones quedarán sin efecto el domingo por la noche, pese a lo que diga Igea. Faltaba Ibáñez, que reclama un poco de prudencia. Tela, ¿eh? Tela. Para dar pasos firmes. Pasos firmes, dice. Insiste el presidente de los hosteleros, jamás nos pondríamos en manos de ese señor, usted, que actúa como un chamán mientras el jefe de la tribu mira impasible a las patuecas. Fabuloso paraje salmantino, señor Mañueco, le suena de verlo. Desde su planeta, la señora consejera de Sanidad dice, los alivios se harán por provincias y cada fase durará dos semanas, mientras les piden al gobierno de España criterios únicos. Pero en la traca final de este despropósito, solo faltaba el de momento, presidente de la Junta, el negacionista. Dice, Mañueco devuelve la desescalada a Igea y desautoriza a Suárez Quiñones. El presidente anuncia que cuando se cumplan los criterios, ¿qué criterios, señor Igea? ¿Qué criterios? ¿Cuál de los criterios? ¿Esto es serio? ¿Esto es riguroso? ¿Están pensando ustedes en la gente, en sus vidas, en sus planificaciones, en sus previsiones, en las familias, en las noches en vela? ¿Esto es serio? ¿Esto es riguroso, señor Igea? Insisto, su problema no es que se lo digamos nosotros, es que se lo dice todo Dios. Es que se lo dice todo Dios. Hoy mismo, el recién elegido presidente de los médicos, se lo dijo todo el sector sanitario, que llamó a su presidente, a su de momento presidente mentiroso compulsivo. Sí, el señor Villariz dice hoy, la Junta está sobrepasada, no han aprendido nada. Lamenta la nula colaboración. ¿Van ustedes sobrados, señor Igea? ¿Va usted sobrado? ¿No necesitan manos? ¿Tanta soberbia? Señor Igea, este es su espejo. La imagen que nos devuelve el espejo, su espejo, el de ustedes dos, es el de una gestión de degradación absoluta, con consecuencias muy graves, que está haciendo mucho daño en Castilla y León, demasiado. Da igual lo que usted diga. ¿No se ha enterado que ya le da igual a todo el mundo lo que usted diga, señor Igea? El reflejo de la imagen de su gestión en el espejo es insoportable hasta para ustedes. Nada más, muchas gracias. Gracias. Para un turno
Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. He de decirle, señora Sánchez, que cada vez que interviene usted dudo si estoy en las Cortes o en la venganza de don Bendo. Pero mire, vamos a hablar de su criterio y de su fijeza de criterio. Mire, ustedes el 24 de noviembre eran críticos con el cierre, el 30 de noviembre eran críticos con la apertura, el 11 de diciembre volvían a ser críticos con el cierre. Estoy hablando solo de la hostelería. El 8 de enero eran otra vez críticos. El 12 de enero pidieron un rumbo fijo. Y el 17 de febrero tuvieron la desfachatez de decirnos que actuábamos por venganza. Unos días han estado a favor de los cribados, otros días han estado en contra de los cribados. Unos días han estado a favor de que se mantuviera abierta la cultura, otros días han estado a favor de que se cerrase la cultura. Unos días estaban a favor del toque de queda, otros días no estaban a favor del toque de queda. ¿Qué lecciones son estas? Mire, es bueno tener un plan de desescalada, ¿no? Ustedes han escalado ahí a lo alto de la moción de censura y ahora sí que no tienen ustedes un plan de desescalar. Porque ustedes, permítanme que se lo diga a ustedes, señores del PSOE y señores de Podemos, como buena banda, que decía en su día Albert Rivera, silencio. Ustedes tenían un plan, pero es un plan de fuga, como siempre. Un plan de fuga de sus responsabilidades, un plan de fuga de sus responsabilidades al frente de la crisis en el Gobierno Nacional, con un Gobierno ausente que ha escapado a todo. ¿Sabe lo que pasa? Que ustedes no se han encontrado con una banda como ustedes. Ustedes se han encontrado con un Gobierno eficaz, dispuesto a trabajar por el bien de la gente, por el interés de la gente, con unos criterios bastante claros. Nuestros criterios están escritos en el plan de desescalada que está acordado en el Consejo Interterritorial y se han mantenido todos ellos. El criterio del 25% estaba ya en el plan de medidas. Los criterios de saturación y de incidencia están ya en el plan de medidas. Por tanto, no se ha cambiado el criterio. Y usted está utilizando una conversación con el presidente de los hosteleros y no está utilizando la que tuvimos al día siguiente, sí, cuando él me reconoció que efectivamente él se había equivocado al interpretar mis palabras. ¿Qué le vamos a hacer? Así son ustedes. Gracias.